El ELN advirtió que es necesario que el gobierno nacional corrija las falencias que hay en el mecanismo de monitoreo y verificación y otros escenarios que ponen en riesgo el proceso de paz. Sin embargo, aseguró que en el quinto ciclo de la mesa de conversaciones, previa evaluación, estaría dispuesto a discutir y pactar otro cese bilateral que supere las falencias del actual acuerdo. El Ejército de Liberación Nacional reiteró su voluntad de cumplir el cese el fuego, pero dijo que no participará del mecanismo de verificación hasta no resolver los acuerdos entre las partes. En la misiva, el ELN advirtió que acciones militares estarían poniendo en riesgo el acuerdo y que va en contravía de las reglas y compromisos suscritos de evitar incidentes armados entre la fuerza pública y la guerrilla. El cese bilateral va hasta el próximo 9 de enero de 2018.